Bonjour à tous, bienvenue à cette cour de français. On va commencer et continuer avec le versicule de cette semaine. Or, oui, c'est vendredi, vendredi 29 septembre. Et le versicule de cette semaine, qui est Matthieu 6, 5. Yes. Mais quand tu pries entrer dans ta chambre, faire ta porte. Y tenemos en español que sería, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el oro en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ok. Este era el, el versículo oh, de esta semana y con este vamos a cerrar Carolina. ¿puedes hacer una participación, por favor? Sí. Oui. Merci. Eh, Matthew, si, thank. Me quand tu pries entre dans ta chambre, père t'apporte et eh, t'apporte et eh, prie ton père qui est el. La danle nue, secret. Eton Père, que vous danle telet Ok, muy bien, excelente. Merci. Ok, aquí cabal, ¿verdad? Taport, no porte, porque no va tildada la e, sino que únicamente es porte. Muy bien. Vamos entonces ahora por acá y tenemos nuestro tema de esta semana que ha sido vocabulario de la que y tenemos por acá los artículos indefinidos y los artículos definidos, que es lo que hemos estado viendo. Los definidos son estos tres: le, la y le. Le, la y, le. y los artículos indefinidos, por su parte, son estos tres, an, un, y de. Hacíamos un ejercicio y eh, también veíamos más ejemplos, pero en lo que hablábamos era de la parte de cómo utilizarlos, los artículos definidos e indefinidos. Pero también los partitivos, que son estos de por acá. Este ejercicio lo hicimos. Los artículos partitivos también son tres, que son du, de la y de. Dijimos que los partitivos indican precisamente una parte de. Cuando se está hablando de que se quiere a uh, una parte de, una parte de, de algo. ¿okay? Y por ejemplo. Vamos a ver acá que tenemos, eh, bueno, veíamos estos ejemplos, pero nos quedábamos en la parte de NEPA, en la parte de la negación. ¿Qué vamos a hacer entonces aquí cuando querramos negar, pero no con los tres tipos de pronombres? Sino que tenemos que tomar en cuenta que cuando tengamos en la oración los artículos indefinidos y partitivos, estos se van a transformar a DE. Es decir, no importa si hay, si está un on, si está de la de eh, este un, nosotros vamos a cuando neguemos todo cualquiera de esos artículos, ya sea indefinido que puede ser un un o de y partitivo que puede ser de, de la o de, entonces todos 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 van a volverse a un de ¿Cuándo? Estemos en la forma negativa, ¿ok? Cuando querramos hablar en forma negativa. Y aquí veíamos entonces unos ejemplos que decían acá. Aquí vemos nosotros el artículo eh, indefinido en la oración afirmativa. Acá está. Luego acá también. Igualmente acá. Du pan, de la y de glace. Dice, j'ai un secret a te dire. Il a gagné une médaille. ¿Es que queda reste du pain? ¿Es que queda reste du pain? Hier, mon frère avait de la fièvre ou de sart, nous voilons des glaces. Ok. Y todas estas oraciones de este lado están en la forma afirmativa utilizando artículos partitivos en, algún, en algunas oraciones y artículos indefinidos en otras. Por ejemplo, ese sería indefinido, on, un indefinido, eh, de también sería indefinido. Y partitivos, ¿cuáles tenemos acá? Du pan y de la fiebre, esos son. Ahora, ¿qué dice que vamos a hacer? ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno. Eh, aquí los tenemos de forma negativa en esta otra columna. Cuando neguemos, vamos a cambiar. Por ejemplo, ese on pasó a ser de. Je n'ai pas de secret à te, te dire. Je n'ai secret à te dire. Je n'ai pas de secret à te dire. Il a gané un medal. Il n'a pas gané de medal. Acá tenemos, igualmente, de. Aquí dice un y aquí dice de. Y la forma de la negación que dijimos que era la, la construcción de ne y pa. Esa es la construcción de la negación. Ne y pa. Ahora, alguien me decía, ¿y por qué razón en este caso tiene este apostrofe? Tiene este apóstrofe acá. Este acá. Ah, bueno. Porque resulta que acá es como que si quedara je ne eh, pas, todo lo que continúa. Hay que recordar que hemos dicho y hemos aprendido que cuando una palabra termina en vocal y la siguiente inicia en vocal, entonces se le quita la vocal a la primera palabra, que en este caso es ne, y se le pone el apostrofe. Entonces ya se unen como una aleación en forma de contracción. Ahora, hay excepciones, por supuesto que sí. Por ejemplo, cuando lo explicábamos con el verbo, eh, con el pronombre él y el verbo e. Ahí no decimos el e, sino el e. No es el e, sino el e. ¿Okay? Luego, eh, tenemos en la siguiente, y dice por acá: es que Skill Rest Dupont. Est-ce qu'il ne reste pas du pain? Bon. Ne pas. Ne pas. Et acá dice du pain. Bon. Igual, se a sustituido le du de por le d'. Luego dice la otra. Hier, mon frère avait de la fièvre. Hier, mon frère ne ve pas de fièvre. Hemos sustituido al artículo de la, de la, que es partitivo, por de, fiebre. Luego en la siguiente dice: Udesar, nous voilons de glace. Udesar, nu ne. Uy, aquí está. Nu, ne est voilons pas de glace. En este caso tenemos que eh, de la forma negativa es donde se va cambiando y vamos sustituyendo, miren bien, el artículo partitivo o indefinido por el de. Y esto va a pasar solo cuando, cuando tengamos artículo partitivo o indefinido. Es decir, si en la oración de la izquierda eh, hubiesen, hubiesen oraciones con artículos... Eh, definidos, no sería necesario sustituir eh, al artículo por du cuando se hace a negativo. Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos y dice, eh, le cham, eh, a ver, lo vamos a poner aquí, Je, le cham. La. Okay. Je le chante à la vet. Tengo el perro en la veterinaria. Normalmente alguien no diría tengo al perro en la veterinaria, sino que diría tengo a mi perro en la veterinaria o tengo un perro en la veterinaria, ¿no? Pero tengo al perro en la veterinaria, normalmente nadie lo dice. Entonces, ¿por qué razones que aquí solamente tomamos a los artículos indefinidos y partitivos? Porque incluso la estructura del idioma en francés no nos permite, eh, no nos permite que, la, que lo veamos de ese, de ese modo. Es decir, la estructura no permite que el artículo partitivo, que, que el artículo eh, definido, perdón, Esté en medio de la oración. Por el contrario, casi siempre decimos eh, le chan. Lo más lógico es que aquí sería decir le chan e a la El perro está en la veterinaria. Le chan e a la vez. El perro está en la veterinaria. Entonces, aquí no estaríamos utilizando ningún artículo definido al inicio de la oración. Entonces, por lógica, por ejemplo, sabemos que en español tendemos a utilizar y desutilizar la forma del orden correcto de las, de las expresiones, de las oraciones. Entonces, eso permite que haya una gran cantidad de expresiones o de formas en cómo nosotros nos expresamos. Y muy pocas veces lo hacemos de la forma correcta. Entonces, esto a veces lo arrastramos a cuando aprendemos otros idiomas. Bien, mi pregunta, eh, ¿hemos comprendido de qué se trata esta parte? Ok, ¿Vos avez de questions? Une pas. pas de questions. Excelente, pas de questions. Excelente. Vamos entonces ahora por acá y dice esto. Miren, dice, pero esta transformación de los artículos no se produce con el verbo être. Oh, aquí viene un pero de lo que acabamos de ver. Bienvenue. Aquí está una oración. Bienvenue, Chéle es un bon fil. Bienvenue, Chéle Chétis, n'est pas un bon fil. Bienvenue, dice. Bienvenue a la casa de Chétis. Es un, un buen o una buena peli, película, un buen filme. Aquí está um, diciendo que bienvenue, Chéle Chétis. La película se llama Bienvenue chez les Es un buen filme. Aquí lo estoy afirmando. Y estoy utilizando el verbo être. Estoy expresándome con el verbo être. Estoy dando una característica de, de, la, de, la, de la película, que en este caso es Bienvenue chez les Este es aquí está el verbo eh, être. Miren. Entonces, luego dice por acá. En la forma negativa sería bienvenue, cheleche, tis, n'est pas un bon film. Aquí está el verbo être, aquí está negando, aquí está el ne est pas, y aquí, miren, continúa eh, utilizándose el verbo etre, eh, y también continúa utilizándose el mismo artículo acá. Indefinido es el mismo que se ocupa acá en la forma negativa. Entonces, si en la oración, si la oración que estoy haciendo o la expresión que estoy utilizando, eh, y la utilizamos el verbo être, cualquier forma del verbo être, no será necesario cambiar el artículo a de. Se mantiene exactamente el mismo que se utiliza en la oración original. Luego dice en la otra, <laughs> perdón, en el otro ejemplo, dice, c'est du van rouge, c'est du van rouge, es un poco o es vino, ¿no? Aquí recordemos que está utilizando el artículo partitivo. Mire, du, du van, porque van es incontable, es un líquido. Y ah, bueno, aquí tenemos la traducción que sería es vino tinto es vino tinto o es vino nada más Cenepa pa du vin es vino tinto estamos diciendo una característica del vino que es tinto por eso utilizamos el verbo être porque estamos describiendo ahora si queremos negar esta oración en negativo sería Cenepa pas du vin du vin rouge miren se mantiene el do al igual que acá. ¿Por qué? Porque en la oración principal está el verbo être. ¿Ok? Entonces, en este caso, siempre que tengamos el verbo être en la oración, no vamos a cambiar el artículo. Y acá podemos observar que ninguna de estas oraciones habla del verbo être. Mira, aquí utilizamos el verbo agua Aquí utilizamos eh, una forma del pasado con pose, él ha ganado. Eh, la otra dice: es que él du ganado. Bon". Aquí, ¿dónde está? Aquí está. Él, utilizamos el verbo rest, Este porque e", en este caso no es el verbo, sino que es el auxiliar. Luego dice: haber, acá, del, del verbo en pasado participio de tener. Y luego tenemos wallon, eh, walón del verbo eh, voudré, de querer. Entonces, estamos utilizando otros verbos. Por lo tanto, sí se puede negar eh, cambiando el artículo a de, sustituyendo a los indefinidos y partitivos. Vale. ¿Alguna pregunta, chicos? O se hasta el momento. C'est Ok, muy bien. Vamos a ver acá la siguiente: dice la contracción, artículos y preposiciones. Ok, eh, la, las contracciones ya sabemos que es cuando sustituimos una letra por una apóstrofe y unimos dos palabras que suenan como una sola: es la contracción. Aquí dice, el artículo determinado masculino, singular y plural en combinación con determinadas preposiciones debe contraerse. Este fenómeno se denomina en francés la contracción. Tenemos, por ejemplo, la preposición a y de, que son las más utilizadas, las más comunes. Resulta que um, si nosotros vamos a decir, por ejemplo, a le, a le, de él o a él, eh, por ejemplo, la, acá tenemos que, si vamos a decir eh, que algo tiene algo más, por ejemplo acá, que dice el helado de chocolate o el helado es de chocolate o el helado tiene chocolate, ¿ok? Como acá, en el ejemplo, la glace y chocolate. Entonces, en vez de decir la glace a le chocolate. Podemos decir simplemente la glace du chocolat. La glace du chocolat. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el U. Y el U acá es la misma contracción. Es lo mismo que decir a le. A le. A le. La glace a le chocolate. O la glace U chocolate. luego dicen la siguiente. Um, si vamos a decir en forma plural que algo tiene algo o algo es de algo. por ejemplo, en, el, en la oración dice: feta, atención, usan, fan. poner atención a los niños, a los niños. si vamos a hacer algo, a algo o algo es de algo o algo le pertenece a algo o vamos a indicar dónde está algunas cosas de algo plurales, entonces se puede decir a le, pero este a le se sustituye por e. Entonces decimos, en vez de decir, fez atención a les enfant, podemos decir simplemente fez atención us enfant, "Fais atención aux enfant. Incluso al leer las oraciones con el artículo y la, y la preposición no contractado, eh, vamos a escuchar que al leerlo de forma contractada, se escucha una gran diferencia, y es una diferencia significativa y buena. Luego tenemos en la siguiente du, le, que es igual a du. parle du jour. parle du jour. En este caso, si queremos decir que es algo de algo de algo, algo que está en algo, o que algo es de, de algo más o de alguien, queremos decir que es este, una, una eh, ¿cómo se dice? No preposición, sino una eh, posesión. Entonces vamos a utilizar en este caso, de le, por ejemplo acá, en la oración, hablar de el juego, hablar del juego. De le significa de él, ¿no? Entonces, en vez de decir du de podemos decir parle du de ju, parle du ju, en vez de decir parle du, lu, ju. Luego en la siguiente es lo mismo que lo de arriba, que la tercera oración, pero en plural. Cuando estamos hablando de varias cosas que son de algo o de varias cosas que le pertenecen a alguien, porque du es de posesión. Dice, en vez de decir de lu... Pueden decir simplemente de. Acá de le, pueden decir de. Aquí de. Y entonces decimos. C'est la table des enfants. C'est la table des enfants. C'est la table des enfants. De le. Es la mesa de los niños. Entonces. ¿A qué venimos? ¿Cómo vamos a aterrizar entonces en esto? ¿Ok? Decir esto así, cuando quiero decir a él, a lo, de lo, de él, de los, está correcto. a ale, a le, de le, de le. Pero si nosotros utilizamos, venimos con lo mismo que ya hemos dicho que al utilizar otras expresiones bueno, aquí es como que si estuviésemos nosotros diciendo que esto es francés muy básico, francés flu, francés flu. Un estudiante flu fácilmente se aprende esto, pero un estudiante que también ha sido flu, pero que es, es flu más nativo, o sea, que es, es más que, 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 que va a hablar, y a utilizar el vocabulario más nativo, más popular, más común, más cotidiano, no va a hablar con el francés fleu, sino que va a hablar con el francés soutenu, Hay tres tipos de francés: familiar, soutenu y courant. Entonces, básicamente utilizar las contracciones de los artículos más la preposición es vernos y escucharnos en otro nivel, ¿ok? Entonces, cuando nosotros veamos este tipo de expresiones acá, en otros ejercicios o en algunas lecturas, vamos a tener que siempre recordar que esto es lo mismo que a le, que u es el plural de a le y du es de le y que de es el plural de de le, ¿ok? Bien. Vamos a ver. ¿Vos sabe de qué es saber eh, la comparación de los artículos y preposiciones? ¿No? De acuerdo. Excelente. Muy bien, chicos. Vamos a ver ahora acá. En la siguiente tenemos. ¿Qué dice? A okay. Cuando no se usa ningún artículo en francés, mmm, resulta que los artículos no siempre se utilizan. Miren, hay algunos casos en los cuales no vamos a utilizar los artículos. En francés, se omite el artículo en los siguientes casos. Primero, con los nombres de ciudades. Ils habitan a Paris. No vamos a decir Ils habitan a le Paris. Porque París es masculino, entonces decimos Le París, Le París. Entonces no, simplemente decimos ellos habitan en París, no habitan a el París, sino en París. ¿Por qué razón? Mencionamos esto si parece tan lógico. Bueno, cuando veamos las nacionalidades, los países, las ciudades y eso, vamos a darnos cuenta que todas las ciudades, todas las los países se deben de aprender con el artículo la, le y le. Por ejemplo, eh, la África, eh, le Mexico, eh, les Estados Unidos, a ver acá no escribió nada, les Estados Unidos, les Estados Unidos, okay. va. Cada uno de estos representa un país o un continente. Eh, vamos a poner mejor aquí, la Antártica. Uy. Antártica. El primero representa una, eh, un continente, el otro es un país y el otro es un país también. Pero, ¿cuál es la diferencia? El artículo, la Antártica. Le merci que les États unis La Antártida. La Antártida. Yo en a la Antártida. Yo a Por ejemplo, si en este caso eh, nosotros dijésemos que vivimos en la Antártida, entonces dijésemos aquí sí si sería correcto. J'habite à a J'habite à. El México, esto es México. Sabemos que en español no se dice el México, sino que se dice simplemente México, ¿no? Pero resulta que acá, cuando nos aprendamos, a eso vamos, cuando nos aprendamos el vocabulario de las ciudades, países y continentes, ahí sí tenemos que aprendérnoslo con el artículo, porque cada país, cada ciudad y cada continente está diferenciado, si es femenino, si es masculino o si es plural, ¿ok? Entonces, acá por ejemplo, si en vez de decir que ellos viven en París, decimos que viven en México, vamos a decir Ils habitant a Mexico. Ils habitant u le u Acá, acá miren, en vez de decir a Vamos a decir la forma contractada. ¿Ok? Ils habitan, y États-Unis, u États-Unis. Los acabamos de ver anteriormente. Con el caso de, de los Estados Unidos, como es plural, los Estados Unidos. Los Emiratos Árabes, les Emirat Arabs, ahí también lo utilizamos en plural. Vamos a comprender entonces por qué. Cuando hablemos de una ciudad, ahí no utilizamos ningún artículo, simplemente la preposición, ¿ok? Luego en el punto 2 dice, cuando los días de la semana, excepto cuando se hable de un periodo de tiempo regular, con los días de la semana no vamos a utilizar el artículo. Resulta que con los, con los, días, de, con los días de la semana decimos, le lundi, le mardi, le mercredi, le judi, le vendredi, le samedi le dimanche, ¿ok? Entonces, pero qué sucede? Eh, como estamos hablando de que, vaya, bueno, por ejemplo la oración que está acá, nous nous l'avons vu lundi, nous l'avons vu lundi, es como que todos los días, ¿no? Pero qué sucede, por ejemplo, si eh, on va faire mieux. nous mangeons le samedi. Nous mangeons plus ça le samedi. Nous... ok. En este caso, no, es, podríamos decir que es la misma oración, pero no lo es porque la acción o lo que significa es muy diferente. Miren la diferencia que puede hacer un, un, un artículo. Dice entre paréntesis que excepto cuando se habla de un periodo de tiempo regular. Quiere decir que eh, los, los sábados, en este caso, todos los sábados come pupusas. Pero cuando decimos le samedi, es porque exclusivamente el sábado usted va a comer pupusas. Supongamos que esta oración la dijo alguien que no suele comer pupusas eh, a menudo. Pero resulta que el sábado sí comerá pupusas. Es un periodo de tiempo. Este, eh, regular, pero de cada cierto tiempo. Pero si no utilizamos el artículo, está indicando que come pupusas en sábado. Todos los sábados come pupusas, por ejemplo. ¿Ok? Esa es la diferencia entre utilizar un artículo y no utilizarlo. Luego dice con los meses: Je suis né en juge. No podemos decir le juge. Yo nací en julio. No podemos decir le juge, porque no nacemos cada julio, nacimos un solo julio de 1900 ayer, ¿ok? Y cumplimos años, eso sí, ahí es muy diferente, ahí sí, miren, cuando hablamos de nacer en tal fecha, de nacer en tal fecha, no utilizamos artículos, solamente la preposición. Pero cuando hablamos de nuestro cumpleaños, que es algo que se repite cada cierto tiempo, cada cierto periodo. Como en este caso, que cada cierto tiempo se repite comer pupusas. Por eso lo, 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 lo digo y lo, y lo eh, resalto: que el sábado. Entonces, cuando yo digo que cumplo años en tal fecha, entonces yo voy a decir: eh, Mon anniversaire. Mon anniversaire le, Van le 26 da Sambre. ¿Eh? ¿Por qué? Porque cada año cumplo años, eso sí, pero nací en 1 diciembre de 1900 ayer, pero cada año del 26 de diciembre cumplo años. Entonces aquí sí ocupo el artículo con el mes y la fecha, pero aquí nos vamos a, a, a poner en el mes: le 26 de diciembre. Entonces, cuando hablamos de nuestro cumpleaños, sí utilizamos el artículo para mencionar el, 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 la, el, el mes. Pero cuando hablamos de una fecha que se dio una sola vez en nuestras vidas, entonces ahí no utilizamos el artículo, sino que solo utilizamos la preposición. ¿Vamos comprendiendo hasta este punto, chicos? ¿Viste la cuestión? y claro? Ok, je pense que c'est clair. Bien, vamos a ver. En la 3 Junto con la construcción en, de medios de transporte. Cuando hablemos de medios de transporte, no será necesario decir la voiture, le bus, eh, l'avion, eh, le train, eh, le tramvia, le tram, sino que únicamente... Eh, la preposición en qué me movilizo en vehículo en carro pero no voy a decir yo me voy en el bus en español solemos decirlo yo me voy en, en el bus sin, en el bus en el bus yo me voy en el carro yo me voy en la moto yo me voy en, en, en la bicicleta yo me voy en el tren yo me voy en el avión en realidad tendríamos que si yo me voy en avión o yo viajo en avión no en el avión, pero acá, has tu voyage en tren o en voiture, no podemos decir acá, has tu voyage en le tren o en la voiture, no es correcto, ¿ok? La construcción no. Entonces, siempre que, que indiquemos el medio de transporte en el que nos movilizamos, no lo vamos a mencionar, la preposición, pero si por ejemplo, si mencionamos que yo tengo un carro rojo, entonces ahí sí voy a decir. No. Me sale esta otra. Acá. Okay. Eh, no, vamos a hacerlo con el, con el otro. Le mien. Eh, la mienne est le voiture La mienne est la voiture, roche. La mien la voiture roche. Aquí sí es diferente. Ah, la mía es la, la camioneta o el carro rojo. ¿Ok? Sí, ¿cuál es tu vehículo? Ah, la mía es la roja. Ahí sí. ¿Ok? Ahí sí lo voy a mencionar. Porque no me están preguntando en qué me movilizo, sino cuál de